ustedes y nosotros en este su programa Laura en América. Con usted, la defensora de la comunidad, del pobre, del rico, del pueblo, de los que no tienen voz, es la voz, de los que no tienen cuerpo, es el cuerpo, y de los que no tienen pie, es el pie. Laura Gozzo, con ustedes. Nuestro tema de hoy es Efraín. Poda todos los jardines de la comarca, menos el mío. A ver, que tiren el video, ¿qué dice el desgraciado? Señorita Laura, estoy muy triste y desconcertado, por eso acudo a usted pidiéndole una ayuda, que me aconseje, por favor, aconsejeme a mí y aconseje a mi mujer, que no me deja trabajar tranquilo en ninguna parte, todo le molesta. ¿Cómo pueden ver? Hay un joven que es nuevo, que nunca ha estado en este programa y viene a dar su testimonio, ya que está siendo acusado por su mujer, y también hemos querido escuchar la otra campana, así es que... ¿Qué dice la desgraciada? ¡Que tiren el video! Sí, señorita Laura, yo necesito justicia, señorita Laura. Mi marido es un perro y ahora no me está atendiendo porque tiene un trabajo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Bien! Denle el aplauso, denle el aplauso, porque hoy se van a resolver esos casos. Y para resolver el caso, aquí tenemos al acusado. ¡Que pase el desgraciado! ¿Y usted por qué se mete? 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 ¡Basura! ¡Basura! Tú y yo tenemos algo pendiente. Tú y yo tenemos algo pendiente. Tú y yo nos vemos allá afuera, desgraciado. ¡Basura, desgraciado! Sí. Sí, ¿qué tenemos aquí? Un joven que ni es tan joven, pues se ve tapado debajo de una peluquita, que está siendo, según él, víctima de falsas acusaciones de que él no está atendiendo a su mujer y solo está atendiendo los jardines de las prójimas y le está podando todas. ¿Qué dice el desgraciado? Señorita Laura, lo primero que quiero aclararle a usted y la audiencia que ese cabello es mío, nací con él, es que yo me lo cuido. Segundo lugar, señorita, estoy muy deprimido, muy triste, abatido y desolado con las acusaciones que viven haciendo de mí. La mujer mía no aguanta la presión, ella anda, me hace cosas. Me preocupo por hacer un curso de podar jardín y de jardinero y cosas. Y ahora que estoy trabajando, ahora ya le molesta. Pero cuéntame, porque, o sea, no le veo de malo, no le veo nada de malo al trabajo que tú estás elaborando, pero algo hay, ya que todos estos hombres están en contra tuya, parece, parece. Porque son envidiosos, son unos envidiosos, una basura, es lo que son ustedes, basura, desgraciado, basura, desgraciado, envidioso que son todos, me tienen envidia. El chiquito. Ese chiquitico y yo nos vamos a embrujar aquí como dos lápices. Sí, pero hay otros grandes, hay otros grandes. No, pero yo prefiero el chiquito, yo prefiero el chiquito. Para ir comiendo adelante. ¿Qué vemos aquí? Un joven que está siendo hasta ahora acusado de cosas que no vienen al caso. Pero la más dolida es la esposa. ¡Que pase la desgraciada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Le cogieron? Sí. ¿Le cogieron la placa al camión? Sí, no, no. Fue la loca, fue la loca. ¿Y mi teta? ¿Está aquí? Aquí. Aquí está, aquí. ¡Ay! Ay, no. Ay, desgracia. Por eso es que Mari no te quiere. Mari no te quiere. Ay, ay, ay,
producción, ¿podemos cortar o seguimos? Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Una desgracia. Es los nervios, señorita Laura, los nervios. Los nervios no, tú eres lo que una maldita loca eres. Una maldita loca. Mira ahora, ahora esto no me sirve. No sirve esto. Señorita, mire, no es por darle ánimo, pero usted está gruesa. No es gorda que estoy, es llena de odio por esa desgracia. Por esa desgracia. Está muy amplia, señorita. Ahora vamos a mandarle a hacer otro conjuntito. ¿Qué tenemos aquí? Ya que volvimos aún de una pausa, aquí tenemos a un desgraciado que ha podado todos los jardines ajenos. Menos el mío. Menos el de su esposa. Y su esposa está desesperada. Cuéntanos, desgraciada, ¿qué ha pasado? Mire, señorita Laura, yo vine, usted vio que yo me la subí ahí arriba, señorita Laura, que los nervios que me tienen de controlar, señorita Laura, yo no soy así, usted lo sabe, señorita Laura, pero ese hombre, señorita Laura, se va para la calle, de que a trabajar, señorita Laura, porque se ha conseguido ahora, de que hasta de llevando o podando, qué sé yo, pero y el frente de mi casa, señorita Laura, y mi frente que tiene la loma está así, señorita Laura, mire, todo el mundo sabe que la loma está así de ese tamaño, señorita Laura, y ese hombre no es capaz de llevar ni siquiera así, señorita Laura, ni siquiera podar. Entonces, lo bonito es, señorita Laura, que llega sin cuarto, señorita Laura, sin un chelito, señorita Laura. Entonces, usted tiene que comenzar, comienza el ejemplo por su casa, señorita Laura. Sí. Entonces, si él me ama, señorita Laura, él tiene que venir a mi casa, señorita Laura, y venir entonces, y de llevar ahí, señorita Laura, porque entonces, en la casa que comienza, señorita Laura. Sí. Por eso es, señorita Laura, que llevamos aquí a pedir justicia. Sí, justicia. Sí, no te calles, no. No te calles. Sí, no te calles. No te calles. Oiga, y es un ratico que está con usted. Ahora imagíneme yo el día entero. ¿Qué fue lo que te dio que te metiste ahí en eso? Era normal, señorita Laura, yo era bien. Yo era bien. Señorita, que el hombre comete errores por culpa del romo que después se arrepiente para toda la vida. Él me dio cleré. Y... ¿Qué tenemos aquí? Una pareja que están desparejadas por una podada. Él poda y ella no puede esperar a que él pode toda la casa y pode la de ella. Y él no puede podar la casa. Hay un lío, pero mientras este lío se resuelve, tenemos la encuesta de hoy. Usted va a responder por nuestras redes, sí o no. Las únicas mujeres que saben dónde está su marido son las viudas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, señorita Laura, yo sí, verdad, señorita Laura. Mientras tanto, continuamos así, ahí por nuestras redes, ¿sí o no? Y continuamos con el desarrollo. Pero, señorita Laura, yo soy viuda en vivo, señorita Laura, porque siempre se desaparece, señorita Laura, y yo no sé ni dónde está, señorita Laura, y eso sí, ¿por qué no va donde el vecino, señorita Laura? Nada más va a casa de mujeres. Pero es un trabajo, pero usted llega sin dinero. Porque estoy desprendido, yo soy limpiador compulsivo. Entonces, si yo paso por una casa y yo veo que hay un jardín que necesita que hay que podarlo, ¿qué puedo hacer yo como buen samaritano? Pues ya que yo ando con mi tijera, tengo que fajarme a podarlo. Sí, señorita Laura, pero el vecino mío dijo, venga, que aquí yo necesito que me apode. Y me dijo, no, de usted no. Ah, de un hombre no, señorita Laura. ¿Dónde hay mujeres, señorita Laura, soltera, que él va? Sí, sí. Sí. Mire, baboso, asqueroso. Mire, ¿qué es lo que usted está hablando? Mire, me han aforestado, mamá. Cuéntenos, venga acá, usted testigo, usted una de ¿qué le trae hasta aquí? ¿Qué usted tiene que decir? Bueno, yo lo único que tengo que decir es que cuando dicen que si él chapea, ¿verdad?, en el jardín y eso, que a mí me gusta el movimiento del chapeo bajito de Efraín. Él tiene un movimiento con la izquierda como si fuera zurdo, mira, que eso es parte del alma. Yo veo que un truquito para que la grama quede en todo al mismo nivel. Sí. Entonces yo comienzo con la zurda pica así hasta que el jardín queda bien bonito. El de todo Efra,
Efraín, sí. ya tiene mucha hierba, ¿viste? Para que pase esta noche. ¿Oíste? Vamos, y tiene horario nocturno. Noche que yo arreglo, porque de día estoy haciendo otra cosa. Estoy estudiando. Cuéntenos. No, ha llamado a Joy Solar, ese perro. Ese Joy Solar que dejó. Ven, habla tú, ven. Ay, señorita Laura, sí. Si yo le cuento, sí. Mire, mi jardín, señorita Laura, es bien grande. Y cuando Efraín va con este tijerón a chapeármelo, no da bato, Efraín. Y yo puse otro jardín, ¿sabe dónde? ¿Dónde? En el callejón, para que él se lo chapee. Y cuando no da, ¿sabe qué hace? ¿Qué hace? Señorita Laura. Él buscó una zapa, chapeó un jardín y tanto que me gusta. Efraín, ¿para qué me lo chape otra vez? Mira, oiga, te preocupes. Qué vergüenza, señorita Laura, qué vergüenza. Ese no es un hombre a seguir. Ese no me hombre. Sí. Todas las redes, yo lo pido. Señorita Laura, yo quiero que usted haga justicia, señorita Laura. Yo no quiero seguir con Efraín. Así, no te preocupes, Laura. No te preocupes. Que a él, lo que no, sí. La por aquí, que ya habla. No, ya no la boca. Sí, sí. La boca que te ocupo. Pues dime. No te preocupes que lo que tú haces en la vida, esos te harán. Y nosotros estamos aquí para resolverle los problemas. Y en la vida, lo que tú haces, esos te hacen. Así es que, despreocúpate que para eso están. Efraín, lo quiero esta noche allá. ¿Para podarle el jardín? No, soy yo que te voy a podar a ti, a ver si es bueno. ¡Ya, agárralo, llévelo, agárralo! El show de Raymond y Miguel. Mira que, mira tú. Porque ya yo te tengo odio. Ya yo te tengo odio aquí en esta casa. Mira tú, por lo menos ayuda, porque tú estás fajado haciendo el aire que tú has ayudado. ¿Ayudado de qué? A que, mírame el favor, ¿oíste? Atiende que la gente del MIS me van a llamar desde el aire, desde la casa para transmitir. Sí, sirve para... ¿Cómo estás pintando de esta soba? Ay, me avisa cuando estén en vivo. ¿Ya estamos en vivo? Sí, ya estamos en vivo. Oíste. A silencio. Uh-huh. Sí, hola. Sí, dígame. ¿Se oye un delay? Ah, no, está bien. Si usted llega a la presidencia, ¿qué es lo primero que usted haría? Primeramente, quiero darle las gracias a... ¿quién? A Raymond Pozo, porque él contribuyó conmigo, me puso una recarga, y gracias a esa recarga, pues, yo tengo internet. Y puedo hablar con ustedes sin que se me vayan, porque uno no es fácil en esta cuarentena y en estas cosas sin internet. Gracias por su recarga. También le doy las gracias a Uldaneli Capel, que me hizo un live y me etiquetó. También le doy las gracias a Melimel, la mermelada que pasó y se manifestó con una milonga sentimental. También quiero darle las gracias al mayor Santana, que me vio a las 5:05 de la tarde y me dio un chance. No me preguntó que si cené y no me dijo súbanla. Entonces, gracias al mayor Santana porque me dio un chance. Se cayó el corazón desde que él me dijo, ¿y usted qué busca aquí? Porque yo pensé, uno no tiene reloj y el teléfono de mi reloj está malo porque tiene la hora de Alemania, ¿no? Parece pues que yo no me lo sé cambiar porque está en alemán. Pero le doy las gracias a Raymond porque ya yo tengo mi internet con la recarga que me puso. Repítame la locución, por favor. Si usted llega a la presidencia,
¿Qué es lo primero que usted haría? ¡Oh! Pedirle al presidente que me ponga la tarjeta porque no me ha llegado nada. Mi bono hogar, mi bono luz, a mí no me ha llegado. Aquí vamos a hablar de un día más que persiste la grande. ¡Mire! El show de Raymond y Miguel. Oye, yo espero la bola y algo más. El show de